Un monto total de 69 mil pesos en efectivo y equipo de cómputo fue el botín extraído por los amantes de lo ajeno la madrugada de este jueves de la preparatoria Santo Tomás Moro de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. El atraco fue reportado alrededor de las 5:45 horas en la preparatoria situada en el inmueble 62 de la calle Taximaroa de la colonia Félix Sireta por una de las empleadas del lugar que llegó a las instalaciones y descubrió que el vigilante de una empresa de seguridad privada estaba golpeado y amarrado. Por lo que de inmediato dio aviso a los directivos de LOVAC. El vigilante, quien declaró que varios sujetos armados ingresaron al lugar y tras amagarlo y golpearlo se llevaron el botín, fue canalizado a un hospital particular a recibir atención médica, mientras los directivos de la institución educativa acudieron a presentar la denuncia penal correspondiente. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.